Hola, ¿qué tal, amigos gamers? Aquí con nuevo gameplay más de Titanfall, y esta vez continuando con la historia y con algunas observaciones que hemos tenido y también unas notificaciones que les tendré. Es que no había subido video de Titanfall ni muchos más que tenemos en el canal, ya que ahorita no he tenido tanto tiempo de subir. Ahorita tenemos lo que es la continuación del Brasil y todo eso, estamos con la simulación y todavía nos faltaría varios grupos, que esto va a estar muy cabrón porque cada grupo son 6 partidos y son 8 grupos, así que lo multiplican y son demasiados. Bueno, ya no decir tanto de Brasil, vamos a continuar con la historia. Y este sería el último capítulo que ya lo tendríamos predeterminado en la serie del canal. ¿Por qué no había subido? Bueno, por lo antes mencionado, no había tenido tiempo. Ahorita estoy muy ocupado con la tarea y con todo eso y todo eso, y ustedes saben, ¿no? También vamos a decirles que traemos nuevo contenido para el canal. Ya muy prontito, se tendrá que tardar una media semanita, por ahí del sábado tal vez podremos grabar y así por el estilo. Pero en sí, ahorita tengo el planteamiento del Brasil 2014, aparte de que quería ya terminar la serie de Titanfall en la campaña. Esto todavía no acaba, todavía sigue mucho. Y estaríamos en el último capítulo de esta nueva serie. Bueno, de la serie ya terminada. Y prácticamente nada más. No quería comentar más de las personalizaciones que tengo. Es ir derechito y sin escala a la partida final. Y que las últimas partidas, si mal no recuerdo, se quedaron muy, muy, pero muy buenas. En este caso, pues estamos buscando partidas. Esperemos que esto no se tarde. Y no les quería comentar esto del arsenal del piloto, porque no me gustaría que vieran todas mis personalizaciones. Más bien que ustedes checaran qué les gusta, qué no les gusta, cuál podría ser su mejor personalización. Y que cuando tengan desbloqueadas todas las armas, ¿cómo se llaman estas cosas? Funciones tácticas y kits de niveles, porque ya no había jugado Titanfall. Puedan ustedes tomar la decisión de cuál podría ser la mejor para ustedes y que se adecue a su sistema. En este caso, como ya les digo, vamos a traer nuevo contenido al canal. Espérenme poquito más. Yo pienso que el viernes o el sábado vamos a tener algo. Y aquí no nos dieron el prólogo, maldita sea. Esperemos que en el anterior video lo hayamos visto o sacado, porque... Oye, pero esta es la batalla de Meteor, what the fuck. Ok, viene. Pasamos el video rápido y vamos a lo que es la siguiente campaña, porque esta batalla ya la habíamos hecho, o sea. Bueno, estamos terminando la partida. Fue muy rápida, ya que ven, en milicia 400 y MC 40, o sea. Y vamos a ver el final, que está muy épico esto. Marcus, por favor, no me abandonéis. No, yo lloraré, pero no me abandoné. Ya pues, quítate, puto robot, hijo de puta, te voy a matar. En 5, 4, 3, 2, 1. Ok, me loqué mucho. Bueno, estábamos terminando la partida, como ya les dije, el final estuvo muy épico. Los detalles son aún escasos, pero hay indicios de que las instalaciones de repostaje han sufrido graves daños en la batalla. Ok, esto... Ha habido numerosas bajas, incluida la del amotinado James McCallan, al que se creía desaparecido en combate. No hemos podido obtener declaraciones de alto mando. El paradero de varios oficiales de alto rango... Ya pues, ya cállate, puta puta, cállate, me dejes tres, culera. Es por ahora desconocido. Ok, no fue una de las mejores partidas que yo hice, pero sí que la anterior fue una muy buena partida. Y esto, pues, prácticamente de ser un error, nos sirvió como para recapitular todo lo que habíamos hecho en el episodio anterior. No sé por qué me lo volvieron a poner. Así que, bueno, ahora vamos al último capítulo de esta serie. Que, uff, esto la verdad, no sé qué sea. La verdad, tengo que ver muy bien esto. A lo mejor es una actualización, porque vean todos los niveles que hay: 50, 34, 25, Escuchad, 23. las cosas han cambiado desde la batalla de Demeter hace 3 meses. Con su destrucción, los refuerzos de IMC ahora están a años de llegar a la frontera. ¿Sara? A medida que el apoyo humano ha ido cambiando a nuestro favor, muchos han decidido... ¡Eh, cállate, whisky! ...unirse a nuestra causa.
La confianza hay que ganársela y sé que a todos os es difícil luchar al lado de antiguos enemigos. Pero este hombre llega con la aprobación personal de McCallan, el comandante de operaciones Marcus Graves. Pilotos, esto es una guerra. La milicia no son guerrillas. No tenemos que huir ni que escondernos. Resistiremos y lucharemos. Porque por primera vez ya no estamos atrapados en su mundo. Ellos están atrapados en el nuestro. Hoy atacaremos una de las muchas fábricas de robots de IMT. Comprobad vuestro equipo y preparaos. Graves, corto. De las muchas fábricas de robots. Se pasa adelante ese compa. Pero bueno, ahí está el prólogo, que si pone, a mi parecer, el mapa no es muy bueno. Ok, vamos a acomodar el micro. Es de los mapas más culeros que tiene Titanfall y que a mí no me agradan tanto. Pero bueno, mucha gente me cuestionará, pero para mí no es muy bueno el mapa. Aunque tiene para campear y todo eso, pero no me gusta. El aspecto se ve muy bueno y todo eso, pero no es lo que se ve aparentemente. Último capítulo, esperemos que sea épico como el último, o sea, como el anterior, pues. Humanas a la frontera con la rapidez suficiente para derrotar, pero lo que sí tiene es un suministro inacabable de espectros. Y vamos a acabar con esto. Espectros. A la madre, ahí están dando caña al espectro. ¡Olis! ¡Olis, pocholis! Ok. Como que abandonen la mano, ve. Mira, tiene para campear. Esta cosa tiene para campear. Podemos cambiar de un lado, de otro, ya. Nos podemos poner aquí, aventar una granadita y así. ¡Uy, es Fortines! O sea, nunca había jugado en esta partida a Fortines. Ahí le dimos a ese güey. ¡Ah, shit! Amigo, ayúdame, por favor. ¡Ayúdame! Ayúdame, porque ese puto está campeando. Amigo, ¿dónde está? Ok, estamos en Bravo. Vamos a... la verdad, ¿dónde están los otros putos? Ok, vamos a... bueno, es que estamos dominando todo. On fire hoy. Tenemos alfa. Ay, yo pensaba que sí podía volar. A ver, vamos de este lado. A ver qué nos encontramos, porque ya me habían matado aquí. Hijos de puta, me las voy a cobrar, culeros. Amigo, ¿dónde están, amigos? A ver, los espectros, ni siquiera hay que chingárnoslo. ¡Uy! ¡Ay, putos camperos, hijos de la chica! ¡Está arriba, idiotas! Ni siquiera para hablarles. ¡Está arriba, putos! A ver, ¿dónde están? Bueno, Bravo está perfectamente bien. El que se está disputando más es Alfa. ¡Ah, qué perro soy, ¿verdad? Ya lo sé. ¿Aquí tiene alguna entrada o algo? No tiene ninguna puta entrada esta culera. ¡Ey, ahí hay un pendejo! ¡Ah, se me fue! A ver, vamos. No, no me va a cegar este culero. ¿Ya lo habían matado? Amigo, mátalo. ¿La mataste? Eso. No he hecho mucho en esta partida para que sea una de las mejores que he tenido en la campaña, pero pues es la última, así que pues algo ha de tener de especial. Vamos a hacer lo mismo que este compa. A ver, bueno, vamos a irnos a Alfa, que es la más disputada. Y ya esperemos nuestro titán. Ay, no le puedo dar, ahí está. Lo salvé, putos. Dime gracias, culeros. Amigo, vamos a darle caña a este güey. Toma. Jolín. ¿Dónde está el puto titán? Oh, ya lo vi. ¿Dónde están los putos? Vamos a por los putos. En vez de los puntos, a los putos. Toma. A ver, gírate, amigo. Amigos, aquí está el puto. Ya lo matamos. Espectro, decía. Bueno, al parecer maté al piloto. La verdad es que no vive.
Y acá tenemos a otro puto que se quiere aprovechar, ¿no? Es uno de los compas. De los muchos compas que tenemos. ¡Quítense! ¡Quítense! ¿Por qué no se quitan? A ver. Este es amigo. Así que vamos a darle caña a este culero. Se va a llevar una buena sorpresita. ¡Toma! ¡Ey, ey, ey! ¡Va, auto! ¡Auto, explota! ¡Oh, yeah! Allá cayó el culero. ¿No estaban aquí? Bueno, pues vamos a matar a los espectros, tan siquiera. O si no, el piloto que aquí lo medio ubico. Aquí está, ¿no? No, es su espectro, maldito. Y ese güey ya está ardiendo. Echa humo el cabrón. Te van a matar rápido, amigo. ¡Ey, ey, 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 ¡Ojo, oh, 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 daños activados, culeros! Muy bien, dígate, este lugar pronto volará por los... ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Entonces, ¿para qué hice los daños? Núcleo de daños desconectado. ¿En serio? No, no se cura. ¡Mira! ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Ese no es espectro, ¿sí? Bueno, no parecía espectro. O sea, estamos dominando. Esto ya se acaba. No es una de las partidas más candentes que hemos tenido, ni mucho menos de que las tenemos muchísimo más reñidas, pero... pero bueno. Vamos a interceptar. Vamos a recargar y vamos a interceptar. Imagínate que los titanes se pudieran ir a las sociedades. Eso estaría padre. No sé. O tan siquiera un... ¡Ah, amigo! ¿Me quieres matar? Mátalo, amigo. Mátalo, amigo. Mátalo. Toma, 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 toma. Humocito. Porque aquí nos está medio... ¡Oh, shit, nigga! ¿Dónde está el puto? ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Ayúdenme, amigos! ¡Ayúdenme! Ahí está, mátelo, 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 mátelo. ¡Todavía le queda mucho! ¡Todavía le queda mucho! ¡Todavía le queda mucho! Hijo de puta, todavía le queda mucho. Hijo de puta, le quedó poquito. ¿Cómo que no es el final de la guerra? Oh, chis. Amigo. Aquí James McCallan. Si escuchas esto, querrá decir que he muerto. La frontera es nuestra tierra y el rumbo de la guerra ha cambiado. El pendejo que se había muerto, cada según eso. Día, más guarniciones de IMC caerán frente a los rebeldes. Nadie responderá a sus solicitudes de refuerzos. ¡A huevo! Y aunque IMC seguirá siendo una potencia a tener en cuenta, cada día más y más se unirán a nuestra causa. ¡A huevo, putos! Esta es nuestra tierra y lucharemos por ella. Como ven, no tengo muchos pilotos eliminados. No es de las mejores partidas que he hecho, pero... ¡ah! Muy buena. A pesar de que no es un mapa que tan me gusta tanto, estuvo muy bueno. Al final queda un mal sabor de boca con la campaña. Yo me esperaba algo más. No sé. Y enhorabuena, piloto, has completado la campaña de milicia. Pero toda historia tiene dos caras. Únete a IMC, pon orden en la frontera y completa tu viaje. Amigo. A ver, eso es para sacarle una impresión de pantalla. Oh, shit, nigga. Desbloqueado Strider. Oye, ese puto madreadísimo. Ese, no. Ha desbloqueado el titán Strider. El mejor diseño de Hanmon Robotics para combate rápido. La velocidad y agilidad de este modelo no tiene rival, pero cuenta con unos escudos y un blindaje mínimo. O sea, pues, está culero. Completan la campaña con el otro bando para desbloquear el último titán. ¡Oh! ¡Amigo! O sea que aquí tiene dos campañas, milicia y IMC. O sea que esto no se acaba todavía. No se acaba, no se acaba, no se acaba. Esto todavía tiene mucha historia que tiene esta cosa.
No sabemos cómo vaya a estar la otra cara de la moneda. Sí, o sea, ahora ya somos IMC. O sea que tenemos que estar jugando las demás campañas. Bueno, voy a checar eso. Si no quisiera completar la campaña de IMC y sería lo mismo esto con esto, con esto, con esto y con esto, pues bueno, lo dejaremos con el bando de los rebeldes, ya que pues me gusta muchísimo Militia. Y esto está ya terminando por aquí. Espero que les haya gustado la campaña. Si es que me animo a sacar la campaña de IMC, que esperemos que sí, aunque no sé, lo tengo muy dudoso eso. Estaría muy cabroncísimo para que IMC tenga otra campaña diferente a esta. Así que pues bueno, espero que les haya gustado, amigos tuberos. Como todos los videos, les recuerdo suscribirse al canal, compartir el video y ese like que me alegra a mí un montón. Y nos vemos para el siguiente video. Teneto 118, fuera. Bueno amigos, aquí con un nuevo mensaje para ustedes. Y es que acabo de ver eso y lo de IMC no será posible hacer la campaña. ¿Por qué? Porque es lo mismo, me he fijado. Y todas estas campañas o todas estas partidas de misiones las tiene al igual que IMC. O sea, que es la misma mamada pero revolcada y con otro bando. Así que eso no lo haremos. Esperemos que les haya gustado esta campaña. Y con esto terminaríamos hasta aquí toda esta campaña de Titanfall. Esperemos que les haya gustado. Este mensaje es así medio rapidín. Y para que ustedes sepan que ya no vamos a subir, yo si me lo paso en la campaña de IMC para tener el otro modelo, pues ya eso sería de mi cuenta. Esto ha sido todo por esta campaña. Esperemos que les haya gustado. Y bueno, esto ha sido un mensaje medio rápido y un consejo y tip. Hasta luego.